Ayúdame, por favor. Sí. Yo, tu colega, tu socia, tu amiga, tu confidente. ¿Quién más? Mari José, ¿qué significa esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Se me olvidaba que tú no sabías nada. Claro, si la niña está perdida. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Érase una vez... No. Hace mucho tiempo, en un pueblito, una joven de cabello largo y negro, sin rodeos. Tuve una relación hace muchos años. Cuando tenía 16 años, fue muy bella. No iba a aceptar que yo tuviera una relación con el hijo del patrón. Y yo iba a huir con él, ya que se iba a estudiar a la ciudad. Pero mi padre no lo permitió. Este amor será para toda la vida. ¡Muchacha! ¿Dónde vas tú? ¡Ah! ¡Ya vas con el hijo del patrón! ¡Allá voy a estar mejor! ¡Aquí en este pueblo nunca voy a tener futuro! ¡Mi futuro está bien lejos de aquí! ¡Mi papá! ¡No permitiré que te cases con ese hombre siendo menor de edad! ¡Prefiero que te pudres en la pobreza conmigo! Y ahí te vas a quedar hasta que entiendas. Mi padre me encerró y perdí al hombre que amaba. Ya se había ido a la ciudad. A los pocos días me di cuenta que estaba embarazada y aún permanecía ahí, en ese lugar oscuro, solo porque mi padre quería aparentar lo de mi embarazo. Cuando llegó el momento de tener a mi bebé, por el orgullo de mi padre, para que la gente nunca se diera cuenta, me tocó dar a luz sola. Thank you.
he nacido muerto. No, 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 mi bebé. Luego continué mis estudios y alcancé a tener una beca en la mejor universidad de la ciudad. Ese era mi pasaporte para buscar al gran amor de mi vida. Debía estar a su altura. Mi padre se opuso a que saliera de ese miserable pueblo, pero aún así no me importó. Tiempo después me enteré que mi padre murió. Y créeme que no me importó. Tal vez lo odiaba. Es así como hoy estoy aquí. Me dediqué tanto a mis estudios, a mi trabajo, mi especialidad, que se me olvidó el propósito por la cual llegué aquí. Buscar a mi adorado. ¿Y qué tengo que ver yo en todo esto? Yo no sé, yo no te conocía. Mucho, Bianca, mucho más de lo que te puedes imaginar. ¿Recuerdas el día que estabas muy emocionada porque tu novio llegó de viaje del que tanto me hablabas? El que nunca se te escapó el nombre, pues él era mi Alonso. Doctora, por favor, mi tarjeta. Gracias, luego lo llamo. Porque tenía que ser justamente el novio de Bianca. Aún no te entiendo, yo no sabía nada. Solito. ¡Cállate! Yo intenté hablar con él. Yo necesitaba hablar con él. Y lo contacté. Y lo fuimos. Veo que todavía conservo el nivel de Valencia. Así como he conservado todos estos años la esperanza de volverte a ver, sucedieron muchas cosas que no pude decirte porque te apartaron de mi lado. De aquel amor que vivimos, yo quedé embarazada. De verdad, quisiera conocer al niño o niña. Yo he decidido ser mi vida y conocí a una mujer maravillosa y realmente quiero ser mi vida con ella. Pero yo... Eres una mujer hermosa y de verdad el tiempo no ha pasado en vano. Yo pensé que tú no querías estar conmigo, ni más. Hubiera sido capaz de ser. Me costó mucho olvidarte, pero lamentándolo mucho, lo conseguí.
de verdad no puedo hacer más. Tú eres un buen amigo. No se preocupe, señorita Diana. Ahora que te encontré, no voy a perderte. Sí, de inmediato, voy para allá. Ok, hasta luego. No sé qué decirte. De verdad, eso ya no importa. Mejor, brindemos por este encuentro. Ok. Dale mal a Dayana, vale. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué tienes que nombrarla a ella? ¡Yo no soy Bianca! ¡Soy yo, María José! ¡No, yo no soy Bianca! ¡Entiendes! ¡Yo no soy Bianca! ¡No lo soy! ¡No! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Alonso, por favor! ¡No! Cálmate, María José, cálmate. ¿Ahora qué hago? Cálmate. Voy a llamar a la ambulancia. Si llamo a la ambulancia, voy a decir. ¿Qué voy a decir? ¡Ay, estúpido! Se me salió de control. Debo hacer algo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me van a descubrir? ¿Qué hago? Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Piensa, piensa. ¿Qué puedo hacer? ¡Alonso! ¡Ay! ¿Qué hice? Tengo que dar toda la evidencia. Ay, ¿qué hago? Thank you.
sucediera a ti. Tú fuiste el culpable de que esto terminara. Cuello. Yo no lo quería matar, ¿no? Es que no soporté su desprecio. Por eso lo maté. Por eso te odio, porque tú te atravesaste en nuestro camino. Porque ya no te amaba, la que amaba era mía, la que le hacía el amor era mía, con la que disfrutaba era mí. Tú estás loca, si lo perdiste no fue mi culpa porque ya se había enamorado de mí. ¡Vete al diablo! ¡Loca! ¡Cállate! Entonces tú fuiste la que cortó los frenos de mi carro, porque eso fue lo que tiró la investigación del accidente de mi vehículo donde murió mi hermana. Me sorprende tu inteligencia. No estaba en mis planes matarla a ella, pero se me atravesó. Tuve que matar a Valeria, pobrecita. Valeria, creo que escuchó demasiado. Ahora que ya regresaste, voy a tener que adelantar mi venganza. Aló, hablo María José. Sí, soy la muchacha que te contrató hace días. Te llamaba para decirte que la operación la tengo que adelantar. Sí, la muchacha se llama Bianca Gris. La señorita María José, no lo puedo creer. Y fue así como decidí acabar con ella. De todas maneras, la pobre era como tan insignificante. Ahora sí entiendes por qué se me complicó, pero eso no era.
capítulo final. Después de la tormenta llega la calma, aunque con daños a tu alrededor. La historia que te cautivó llega a su fin. Bella obsesión.